vez de decir, oh, son las, es a las 6 de la tarde, y dicen es a las 18. Okay, a las 18 horas de la tarde, entonces todos los americanos se asustan, ¿no? Porque no saben cuál es la hora, ¿no? Justo también son las 3, faltan cuarto, ¿sí? Bueno, en América Latina dicen faltan, por ejemplo, faltan 15 minutos para las 3, ¿no? Y en España se diría que son las 3 menos cuarto, ¿no? Entonces es una diferencia también. Es un poco como nosotros en España decimos 15 minutos, ¿no? Faltan 15 minutos para las 3. Bueno, por ejemplo, y es otro, me parece que es otro ejemplo que se da en el libro de texto, pero hay una diferencia, por ejemplo, entre lo que nosotros entendemos como el espacio personal en Estados Unidos y el mundo hispano, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pasé un año en España, varios años, ¿no? Y estaba muy acostumbrado a darles a las personas un beso, un abrazo, ¿no? Y luego cuando volví a los Estados Unidos, eso no funcionaba muy bien. Sí. Y viceversa, ¿no? Entonces sería otro ejemplo. Sí, mis amigas de Hispanic. ¿Mis amigas hispánicas? Sí, hispánicas. A veces es extraña entre nos, porque nuestras culturas son diferentes. Like, no sabemos cuándo besar o no. Like, sí. ¿Entiendes? Entiendo. Sí. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho, ¿no? También yo creo que tiene que ver con la comida, la hora de comer, cosas así, cosas de todos los días. Muy bien, a ver, ahora pasamos al grupo número 2, aquí. Y grupo número 2, a ver, ellos repasaron el párrafo de la comunicación, más que traducción. ¿Cuál es el tema principal de su párrafo? Entiendo cultura es más que traduciendo las palabras. Ok, la cultura es más que las palabras de una lengua, ¿ok? ¿Y cuál es el ejemplo, el ejemplo que se da? La educación de la escuela y la educación de toda tu vida. ¿Puedes explicar un poco más? Es la palabra educación, ¿no? Entonces, ¿qué significa educación en el mundo hispano? Como tus padres te educaron cuando naciste. Ok. ¿Y qué significa la educación para nosotros? Como la escuela. En la escuela, la universidad, ¿no? Entonces, el término, la palabra educación en el mundo hispano es un término más amplio, ¿no? Ok, muy bien. ¿Ustedes pueden pensar en otras palabras que tengan una connotación distinta? En inglés, fox y hot significa una persona hermosa, pero en español no significa. Okay, bien. Entonces, en inglés, una persona puede ser foxy, ¿no? Entre comillas. O una persona puede ser a fox, ¿no? Pero si le llamas a una persona, a una mujer en el mundo hispano, una zorra, significa otra cosa, ¿no? Entonces, muy bien, muy buen ejemplo. A ver, grupo número 3. Grupo número 3. El tema del párrafo es que las culturas diferentes tienen métodos diferentes de comunicarse sin palabras. Un ejemplo es que en el mundo hispano tienen una idea diferente de espacio personal. Les gustan hablar sin mucho espacio.
¿Ustedes han experimentado un malentendido con otro, con un hispano, con un latino, por no saber las pautas, ¿no? Las normas, ¿no? ¿Nunca? Cuando yo estaba en España, conocí a una mujer y ella me besó como 3 veces. Y Keaton no piensa, ¡wow! ¿Qué está pasando aquí?